Hi, good night. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Hi, Brandy. Hi, Heidi. Good night. Good night. Hi, Dahlia. Hey, ¿cómo les va? ¿Va bien? Fine, teacher. Good. Eso me alegra mucho. Ok, aquí sí me ven mejor. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha estado su día? ¿Bien? Good. Teacher, ¿cómo se dice? Un día duro. Fine. Hard day. Ok. Hard day. ¿Por qué un día duro? Why? Mucho trabajo. ¿Y cómo se dice mucho? A lot of work. A lot of work, sí, mucho trabajo, a lot of. Very good. Ay, Patty Vasquez, yay! Very good. Good night. Very good. Got Brandy, Heidi, Mauricio, Andres. Excellent job. Woohoo! All righty. ¿Cómo estuvo tu día, Patty? How's your day? Muy bien. Very good. Very good. That's nice. What about you, Andres? ¿Cómo ha estado tu día? Hello, everybody. Hello, sir. Not bad. Oh, okay. Yes. ¿Qué has hecho? Besides working, aparte de trabajar. Complete the homework. Complete the homework on the English class. I have eat dinner. Oh, you ate dinner? Ate dinner, yes. Very good. Todavía no hemos visto el pasado, por eso, pero está bien, muy bien. Muy bien, Andrés. You ate your dinner or you had your dinner, ¿sí? Tuviste tu cena. Hey, ¿la cocinaste? Did you cook it? No. Half. Parte. Half. Okay. Half. Okay. Parte. Parte sí, parte no? Yes. Okay. Very good. ¿Quién de aquí sabe cocinar? Raise your hand. No me creo. Uy. Heidi, Patty, Ada, Brandy, Dahlia. Teacher, solo para sobrevivir, teacher. Only for survival. No, come on. Juan José, can you cook? No. No, elephants is out. No way. I can't. You can't. No le creo. Ni siquiera cafecito. Coffee, yes. Of course. Some air fried. Oh, some fried eggs. Fried eggs. Oh, some fried eggs. Yes, only. Nobody. No else. Nothing else. Yes. Pero ya ve, mira, a cup of coffee and fried eggs, ya come. So it's good. Exactly, yeah. Okay, very good. Chicos, hoy la vamos a pasar super genial. Yeah. Did you study? ¿Estudiaron? So. A mí me encanta porque José is really, really sincere. He's a so-so teacher. Bueno, vamos a ver qué tal está ese so-so. ¿Ok? I have been a hard day. Hard day too? Hard. Wendy. Yeah, as Heidi. Heidi said that. I know. Yes, I think for everybody. Many work. Many work to do? Okay. Yes. Mucho trabajo. Many work or a lot of work? A lot of work to do. Okay. Quiero ver quién más está aquí ahorita. Reggie, no te veo. Y Mauricio Franco, yes. Pero Reggie no la veo ahorita. Sí, ya te oí, pero no te veo todavía. But that's good. Sí, ya te vi. Very good. Hi, good evening. Good evening, Alfredo. Yay, Sarita. Yeah, very good. We have 13 already. That's good. Excellent, guys. Muy bien, chiquillos. There you go. Okay. Había alguien que no podía hacer algo de la plataforma, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver para que lo puedan hacer. ¿Les parece?
Yes. Yes. Hay varias cosas. Hay varias cosas. En una de las de los archivos donde aparecían, creo que 4 personas a las que se les describía su trabajo, las preguntas que estaban en la parte inferior no concordaban en absoluto con las 4 comentarios que estaban arriba. En ninguno de los 4. Igual ya no continué porque ninguno coincidía. Ahí debe haber algún error. Ah, pues hágame un favor. Mándeme eso o dígame exactamente la parte y yo lo voy a verificar también. 3.12 me parece. Ya lo voy a verificar. Sí, me lo verifica, lo paso y si yo encuentro algo, lo mando. Okay. O si no, puede ser otra cosa, ¿verdad? Lo que sí quiero es que siempre lean bien las instrucciones. Y a veces lo que pasa es que quieren hacer de un solo el ejercicio, pero no han visto los videos anteriores o algo. Entonces dicen, ¿por qué no me sale? También les recomiendo que lo hagan eso. Pero díganme exactamente cuál es y yo lo voy a verificar también. Puede ser que sea un error, como usted dice, o puede que no. Vamos a verificar eso. ¿Solamente es eso, Juan José, o hay otra cosa? De lo que he logrado ver es lo único. Es lo único, y okay. Sí, casi estoy seguro que es un error, pero ya vamos a ver, ¿verdad? Ok, very good, sí. No hay problema. ¿Alguien más va a mandar algo? No, ahorita vamos a ver algo que les va a ayudar para poder hacer parte de la plataforma. Creo que es el 5 el que van a poder hacer. Very good. Vamos a ver, chiquillos. Y después vamos a hacer, ¿se acuerdan que vamos a jugar hoy? Yeah, very good. Ay, lo están esperando con ansias. Right, Flori? Right, Carrito? 3.13. All right. Ya lo vamos a verificar por acá. Están los perfiles de 4 personas y lo que abajo se refiere no coincide con ninguno. 3.13 dijo. 3.13, sí. Bye. Lo vamos a verificar luego y vamos a ver qué pasa ahí. Very good. Pero thank you so much, José. Very good. Vamos a ver. Ok. Very good, chiquillos. Déjenme ver si puedo abrir algo para poder explicarles mejor. Déjenme ver. Chicos, ¿se acuerdan qué es un adjetivo? A ver, ¿algún profesor? Muchas gracias, José. Ajá, Juan, ¿qué es un adjetivo? ¿Recuerdas qué es un adjetivo? Sí, bueno, usualmente complemento, es un complemento, ¿verdad? ¿Complemento de qué? De un sustantivo, usualmente, y define alguna característica en particular de a la persona, por ejemplo, en ese caso que se está diciendo, a la que se está uno refiriendo. Por ejemplo, dame un ejemplo en español. Por ejemplo, cuando uno dice amable. Ajá. Amable. Ese sería un adjetivo calificativo. Ajá. Estoy calificando a una persona que es. ¿Perdón? Dame una oración. En español. Tú eres muy amable. Ajá, tú eres muy amable. Ajá. O ella es muy amable. Depende, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, sí. Tú dices que el adjetivo es amable. ¿Y a quién califica? A la persona. Very good. Okay. En todo caso, también designa características. Los adjetivos también designan características. Por ejemplo, cuando yo digo una manzana roja. Ajá, estoy muy bien. Que la manzana es roja, la estoy calificando. Very good. Eso, esa es la palabra que yo estaba buscando que me dijeras. Calificando. Exactamente. O sea que el adjetivo califica al nombre, ¿verdad? Very good. Ok, guys, ¿por qué quería que llegáramos a ese punto? Bueno, porque vamos a ver precisamente hoy, vamos a ver cómo podemos utilizar los adjetivos. Podemos utilizar el verbo to be más un adjetivo y el adjetivo más el nombre. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Como dijo Juan José, el adjetivo califica al nombre, pero puede ser... ¿Una persona? También puede ser un lugar, ¿verdad?
Una cosa. Una cosa. Sí. Exacto. Un animal, etcétera. Right? Ok, muy bien. Precisamente eso es lo que vamos a ver. Vieran que es fácil. Y saben que eso nos va a ayudar muchísimo cuando estamos hablando de profesiones. Porque precisamente ha sido el tema de esta unidad. ¿Se creen? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, el doctor tiene un trabajo, podría decirse, estresante? O el trabajo del doctor es estresante. Miren una cosa, porque yo prácticamente estoy diciendo lo mismo. Yo puedo decir, el trabajo del doctor es estresante, eso es una manera, o el doctor tiene un trabajo estresante. Estoy diciendo lo mismo, pero en la primera yo estoy utilizando el verbo to be más un adjetivo, y en la segunda estoy utilizando el adjetivo más el nombre. ¿Ven la diferencia? Ajá. Okay. Y ya va. Y ahorita se los voy a compartir mi pantallita para que vean de qué estoy hablando yo. Porque creo que ahorita estoy hablando en chino, ¿eh? Pero ya van a ver. Bueno, José sí me entiende. Pero acuérdense que nosotros ya pasamos mucho tiempo básico, ¿verdad? Hace, uf. Yes. Sí. Hace bastante. Un montón, bastante, bastante, mucho, bastante. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Ok, guys. Entonces, es bueno, pues, que obviamente, ¿verdad? Recordemos un poquito. Vaya, miren. Placement of adjectives. Ya sabemos que es un adjetivo que califica el nombre. Pero miren, esta parte es la que yo quiero que vean. ¿Está? Ahorita quiero que se enfoquen en la parte izquierda. Izquierda de este cuadrito. Muy bien. No se ve muy bien el no cuadro. No se ve. No. Borroso, se ve. Se ve borroso. Vamos a ver. Sí. No, ah, espérense, ya vamos a ver qué hacemos. Espérense, vamos a ver una cosa. ¿Quieren que se lo ponga un poquito más grandecito, tal vez? Sí. Tal vez no se quede cortado, como cortada las letras. Es que si lo acerca más, se ve más borroso al acercarlo más. Déjeme ver. ¿Qué tal les va ahorita? Ah, bueno, hoy sí se ve mejor. Ah, ¿verdad? Sí, se ve un poco mejor ya. Vamos a ver otro poquitillo más. Ay, ¿qué tal así? Ay, perfecto. Bueno, perfecto. Se sale de la pantalla. No importa, pero ¿sabe por qué? Porque necesito que vean primero la parte izquierda. Por eso es que lo puse así. Para que no se me distraigan, vea. Ok, muy bien. Vaya, chiquillos. Entonces, podemos usar el adjetivo para hablar de profesiones, por ejemplo, de dos maneras. Podemos utilizar en el verb to be plus an adjective. Y mire cuál sería la fórmula. Vamos a ponerla aquí abajo. La fórmula. Mire, puede ser el artículo, que en este caso puede ser a o an, ¿verdad? Puede ser a o an, dependiendo. Puede ser la profession. Mira, les voy a poner un más para que vayamos más ordenados. Las profession. En este caso, la profession que estamos viendo es algo que dice doctor, ¿verdad? Sí. Yes. Más profession, más obviamente apóstrofe S, ¿verdad? Más la palabra job. Más the verb to be. Más el noun. Adjetivo. No, es así el adjetivo, claro. Tiene toda la razón. Adjetivo, sí, el adjetivo. Very good. Vean que esta fórmula sigue la misma, esta, miren. Fíjense bien. Vamos a ver, miren. Sigue la misma fórmula. Miren, tenemos A, miren, que está la parte de aquí que sería un artículo en este caso. Doctors, mire, ¿por qué? Porque eso indica la profesión, pero mire, posesión, ¿se acuerdan? Apóstrofe S es posesión. De ahí va job, que sería pues el nombre, el noun, ¿verdad? El verbo to be, que aquí estamos acá. Y por último, el adjetivo, stressful. ¿Qué significa stressful, guys? Estresante. Entonces usted se fija. Si, vaya, quiero ver quién me lee. Reggie, ¿me puedes leer la primera sentence, la que acabo de marcar? ¿Cómo dice? Muy bien. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el trabajo del doctor es estresante.
Fíjense que ahorita estoy hablando del trabajo en sí, no del doctor, ¿sí? Entonces estoy utilizando el verb to be plus an adjective cuando estoy hablando del trabajo que posee el médico, en este caso. A doctor's job is stressful. Pero si ustedes se fijan, hoy sí, vámonos a la otra partecita que es la que a mí me interesa. Vaya, puedo decir exactamente lo mismo, pero utilizando, bueno, se podría decir que el adjetivo más el noun, sí puedo decir casi lo mismo, pero en este caso, si usted se fija, estoy calificando al doctor o estoy calificando el trabajo del doctor. El trabajo del doctor. Ajá. Ahora bien, si usted se fija, me voy al otro, que el adjetivo más el nombre, y vea la diferencia. Very good. Aquí voy, esto es lo que yo quiero. Vea, así, si hago así, ya ustedes no se me pierden en lo que yo no quiero que vean ahorita. Vamos a ver, vaya, vamos a ver la fórmula, ¿les parece? Así como vimos la fórmula del otro. Vamos a ver la fórmula aquí. Vaya, siempre, mira, utilizamos a, ¿verdad? O, en su defecto, and, ¿verdad? Depende. Ajá. En este caso, estoy utilizando a porque la palabra doctor empieza con ¿qué? Con consonante. Exacto, con consonante. Muy bien. Yo no sé por qué esta cosa siempre se me va, pero ahí está. Ahí vamos. Ajá, ahí está. Eso es. Ok, entonces estamos este. Plus, en este caso sería la profesión, ¿verdad? Vean cómo es el orden de la oración. Muy bien. Después, miren qué verbo vamos a utilizar. Has. ¿Por qué has, chicos? Porque estoy hablando de... tercera persona. Exacto, del doctor. Muy bien. Vuelvo a utilizar a... o en su defecto también podría ser an, ¿verdad? Porque puedo decir a stressful or uninteresting, ¿verdad? Si dijera interesante, tendría que ser an. ¿Por qué, chicos? Porque comienza con una vocal. Exacto. Solo eso quiero que ustedes se fijen. Muy bien. Después, ¿qué va? El adjetivo, miren, que sería... stressful, ¿verdad? Stressful. Ah, exactly, stressful. Y por último, va la palabra job, pero en este caso job hace la función de un verbo. Noun. Sustantivo. Entonces, si usted lee, por ejemplo, mire, vemos que la oración tiene la misma estructura que la fórmula. Mire, va a... le vemos profession, que sería doctor. Después viene has, en este caso a. Después va el adjetivo y por último el noun. Mire la segunda. A window washer. Window washer, guys, es el que limpia los vidriales en un edificio. ¿Se recuerdan? Mire, sí. Has. Yes. Tiene a. Muy bien. Dangerous, porque esto se llama peligroso, ¿verdad? Dangerous. Job. Muy bien, el noun. Job. Mira, bueno, leamos. ¿Quién quiere que me lea? Heidi, ¿me puedes leer el primer ejercicio? La primera línea. Por aquí. A doctor has a stressful job. Ajá. ¿Ahí de quién estoy hablando? ¿Del stressful job o del doctor? Del doctor. Ajá. Y ahí te digo que el doctor tiene... un trabajo estresante. Exactamente. ¿Ven la diferencia entre las dos sentences, guys? Sí. Yo la primera digo, la primera sentence que hablamos con el be plus noun, estoy hablando de la profesión en sí, ¿sí? De la profesión de un doctor. Por ejemplo, digo yo, a doctor's profession is stressful, ¿sí? Yes. Sí, en otras palabras, si lo trasladamos a español, diríamos, la profesión de un doctor es estresante. Pero en este segundo, yo digo, a doctor has a stressful job. Estoy diciendo, el doctor tiene un trabajo estresante. ¿Sí? Un doctor. ¿Ven que es diferente? Aquí no estoy hablando de la profesión, ¿o sí? No. ¿De qué estoy hablando aquí en el segundo ejemplo?
Del doctor. En el segundo ejemplo donde dice a doctor has a stressful day. Yo digo que un doctor tiene un trabajo estresante. Por ejemplo, alguien aparte de un doctor, ¿qué otra profesión creen ustedes que tiene un trabajo estresante? A policeman. A teacher, muy bien. Sí, es cierto. Muchas veces así, depende, ¿verdad? Pero vaya, sí, depende, depende de los alumnos. Ah, no, mentira. Muy bien. Vaya, Juan José, ya que tú lo mencionaste, ¿podrías hacerme la oración con la profesión de teacher, así como la primera que estás viendo ahorita en la pantalla? A teacher has an interesting job. Very good. Va, chivísimo. Hoy necesito que me digas lo mismo, pero lo mismo, pero de la otra manera. ¿Te recuerdas la que vimos ahorita? Sí. Vaya. ¿Cuál es entonces? The teacher's job is interesting. Very good. Muy bien. Vaya. Exacto. Ahorita tú acabas de decir. Muy bien. Te felicito, José. Muy buen ejercicio. Ahora bien. Necesito, chiquillos. A ver, ¿qué otra persona aparte del window washer tiene un trabajo dangerous, que significa peligroso? ¿Quién más, guys? Los bomberos. Firefighter. Very good. Entonces, ¿quién me dice el firefighter? Vaya, díganme la oración en inglés. El bombero tiene un trabajo difícil. ¿Cómo lo dirían? ¿Quién me va a ayudar? Déjenme ver. ¿Cuál es la víctima? Perdón, la participante. Mauricio, no. Vamos a ver. Brenda. Brendita, ¿dónde estás? Hola. Oli, dime. Sigue esta línea, la misma línea que estamos viendo aquí. Sigue esto, pero me vas a decir ¿cuál era ahí, chicos? Un bombero tiene un trabajo estresante. ¿Cómo lo dirías tú en inglés? Primero, acuérdate lo que acabamos de ver, que tiene que ser a o an. Te pregunto, firefighter es el bombero, ¿verdad? ¿Empieza con consonante o con vocal? Con consonante. Entonces voy a poner a o an. An. ¿Es segura? Chicos, ¿qué piensan? Es consonante. Exacto. ¡Qué barbaridad! O sea que sería a, ¿verdad? ¿Y cómo sería? ¿Cómo es firefighter? ¿Quién me lo deletrea? ¿Así? Sí. Firefighter. Sí. Tiene. ¿Cuál es el verbo que decíamos que se llama? ¿Tiene? ¿Cuál es? Has. Es una persona. Ok, Brendita. A firefighter has. ¿Cómo se dice? Un trabajo peligroso. Ahí lo tienes. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice peligroso, guys? ¿Cómo se pronuncia? Dangerous. Difícil o dificultoso. Dangerous job, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿ves? Job significa trabajo. Job es trabajo, sí. Muy bien, ahora bien, necesito que me diga lo mismo, pero con la otra forma. Brendita. Lo mismo, pero con la otra forma. Sería A. ¿Cómo sería, chicos? A firefighter. Firefighter's job.
Mire, aquí está, mire. A firefighter's job, ajá. It's dangerous. Very good. Ya ven que es sencillo, es que es easy peasy quizy, guys. Sí, teacher. Ven pan comido, hombre, sí. Ah, usted, teacher. Vaya, chicos. Hoy necesito. Vean que aquí vamos a hacer una cosa. Aquí, guys, vamos a hacer un writing exercise ahorita. ¿Lo pueden ver? Sí. Vale. Si ustedes se fijan, aquí está de una manera y en el espacio en blanco lo tenemos que poner de la otra manera. Por ejemplo, miren la primera. Dice, a doctor's job is interesting, ¿verdad? Eso dice aquí. Entonces, miren lo que acabamos de... Miren aquí cómo está. A doctor has an interesting job. Miren, exactamente lo mismo. Entonces, aquí, guys, si ustedes se fijan, del 2 al 6 está como adjetivo más verb to be. Miren, aquí está el verb to be, el adjetivo. Verb to be, adjetivo. En estas dos. Pero miren, de la 4 a la 5 está adjetivo más nombre. Quiere decir que de las 4 a las 6 me la tienen que pasar como la primera. Y de las 2 y la A me la tienen que pasar como esta, ¿ve? ¿Qué les parece? Interesante, vean. Vamos a ver quién da. ¿Quién me puede ayudar aquí? Carito. Presente. Presente. Here, sir. Vaya. Léeme la segunda línea, por favor. A police officer job is dangerous. Okay. Dangerous. A police officer. The officer's job is dangerous. Muy bien. ¿Qué me estás diciendo ahí? El policía tiene un trabajo peligroso. No, no me estás diciendo no. Tiene. Un policía. No, tampoco. ¿Qué me estás diciendo? El oficial, trabajo de policía. El trabajo de policía es peligroso. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que me estás diciendo. ¿Ves aquí la apóstrofe S? Indica posesión. Vale. Hoy quiero que me digas esto, pero de esta manera, con has. ¿Cómo me dirías esto mismo, pero con has? Con el adjetivo más el nombre. A police officer has dangerous. ¿A dangerous qué? ¿A dangerous qué? Job. Muy bien, te felicito, Carito. Muy bien. Ahora quiero ver quién me va a ayudar. Flor de María, you wanna try? Florcita. A saber si Florcita estará available. No, Jackie. Te toca a ti, Jackie. Jackie. ¿Dónde estará? Hello. Hello, Jackie. Hello. Muy bien, Jackie. Yes. Necesito que me leas la tercera... ejemplo, porfa. A teacher's job is stressful. Muy bien. ¿Qué te parece si esa me estás diciendo que el trabajo de un profesor es estresante? Hoy trasládamelo con has, por favor, como la segunda opción que vimos. A teacher has an stressful job. Very good. An stressful job o a stressful job? Ah, very good. Muy bien. Muy bien, Jackie. Ok, quiero ver el cuarto. ¿Quién me? Dalia. Oye, toca a ti, Dalia. A plumber has a bone job. Very good. Ahí voy, vea. Ajá, muy bien, sí. Hoy trasládamelo como el primer ejemplo, con el verb to be. ¿Estás a plumber job? A plumber's job is boring. Very good. Excellent, Dalia. What about. Adita, what about number 5? Okay. An electrician has a difficult job. Muy bien, hoy trasládenmelo como lo que vimos al principio, el verb to be plus an adjective. An electrician's Electricians, ¿qué? Mira. Mira lo que te estoy enseñando ahí. ¿Qué es esta palabra? An electrician's. Trabajo. Job. Job, ajá, muy bien. Ajá, ¿qué vas a poner? Job,
Verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Is. Ajá. Difficult. Very good. Excellent. Excellent job. Y el último. Quiero ver quién me ayuda con el último. Anita Mejía, you want to try the last one? Okay. Mm-hmm. A vendor has an easy job. An easy job. An easy job. Ajá. Hoy trasládamelo con el verb to be, porfa. A vendor jobs is easy. It's easy, very good. It's easy. Very good. Muy bien, chiquillos. Excellent. Muy bien, te felicito. Hoy, chicos, necesito que vean aquí algo. Fíjense que aquí les voy a compartir más adjetivos de lo que acabamos de ver. Miren, tienen que ir acostumbrándose a estos adjetivos, chicos. Vamos a verlo. Miren, interesting significa interesante. Dangerous. Peligroso. Stressful. Estresante. Boring. Aburrido. Aburrido. Difficult. Difícil. Easy. Fácil. Vaya, vamos a practicar la pronunciation. Repeat after me. Interesting. Interesting. Dangerous. Dangerous. Stressful. Stressful. Nada de stressful. No, porque no lleva. Stressful. 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 Very good. Boring. Boring. Difficult. Difficult. Easy. 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 ¿Se acuerdan que yo digo easy peasy quizzy? ¿Se acuerdan? Easy. Vaya. Easy. O como digan, si están bien ajolotados, alguien le dice. Tómalo con calma, take it easy, le dicen. Take it easy, boy, le dicen uno, tranquilo, al suave, right? Okay, very good. Take it easy. Take it easy, tranquilo, chavo, okay. Hoy otra, miren, exciting, ¿qué significa exciting? Emocionado. Excitante. Excitante, sí. Excited. Excited, Juan José. Excited es que la persona está emocionada. Emocionado. Ajá, y con ED es que cuando califica a alguien, cuando con ING sí. Califica algo. Muy bien. Ajá. Relaxing. Relajado, ¿verdad? Vaya, chicos, aquí tenemos un ejemplo de job que es exciting. Miren, flight attendant. ¿Se acuerda que es un flight attendant? Yes. ¿Qué es? De. ¿Cómo se llama? Aeromosa. Como servicio de aeromosa. Ajá. De aeromosa o sobrecargo. Muy bien. Ahora bien, pueden pensar, can you think about, pueden pensar en otro type of job, en otro tipo de trabajo que sea exciting, guys? ¿Otro trabajo que sea exciting? Aparte del flight attendant, ¿se les ocurre otro? ¿Another job? ¿O no? Pilot. Very good. ¿Qué otro, chiquillos? Ajá. ¿Otro que sea excitante? Sí, bus driver. Bus driver. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que bus driver es excitante? About the traffic. Ah, about the traffic. Sí, tienes razón. Vamos a ver uno que sea easy. Fácil. What do you think, guys? Ninguno, ¿ve? Exactly. No, depende de las habilidades de cada quien, right? Okay. Guys, what about dangerous, peligroso? Aparte del washer que estamos viendo, window washer. Y el firefighter. Electrician. Policeman. ¿Qué más? Policeman. ¿Qué más? Security guard. Very good. ¿Cuál más? ¿Qué otro creen que es peligroso? Bombero. Firefighter. Very good. Window washer. Window washer, tienes razón. What about guys boring, aburrido? ¿Cuál creen ustedes? What do you think? Depende. No like. Depends. Depends on what? No like. No le gusta. Ajá. De la actitud, teacher. Ajá. Depends of the attitude. Depends of the attitude. Muy bien. Pero, por ejemplo, para ti, Heidi, ¿cuál sería un trabajo aburrido? Aburrido. No digan teacher, porque los ahorgo. ¿Digitador? No, teacher. ¿Un digitador? Ajá, very good. ¿Cómo se dice, teacher? Text typer.
Text typer. Text typer. ¿Qué más? Un vigilante, teacher, pero de noche. ¿Perdone? A night security guard. Un difficult, guys? Un difficult? Teacher, un químico farmacéutico. Oh, a pharmaceutical one. Y un relaxing, guys? ¿Y un relaxing? Así como está Dalia ahorita, relaxing. Sí, un guía turístico. Tourist guy. Masajista. Massage agent. Very good. Podría ser, ¿verdad? Hay muchos. Muy sí, bien. Sí, sí. Chiquillos, preparados para poder jugar. Depende. Vaya, ahorita en el discussion box mañana, chicos, voy a dejar una sentence. Voy a empezar yo una sentence mañana en el discussion box usando lo que acabamos de ver hoy. ¿Sí? Verb to be plus adjective. Y quiero que ustedes me pongan el mismo ejemplo, pero con otras profesiones, ¿sí? Voy a usar los dos ejemplos. Entonces, cuando ustedes me pongan el ejemplo suyo, quiero que utilicen los dos. Por ejemplo, cuando decíamos, a doctor's, is stressful, por ejemplo, y entonces podemos decir, a doctor has a stressful job, ¿sí? Así, ejemplo. No va a poner lo mismo, ¿verdad? No. Muy bien. Ok, guys. Ahorita lo que voy a hacer es mandarles algo por Yahoo, ¿sí? Entonces, denme un chancecito para mandárselo. A ver. Vamos aquí a darle control copy. Y díganme cuando ustedes les caiga, ¿sí? Porque esta es la página que les voy a mandar. Florcita tiene problemas ahorita para entrar. ¿Ven ahorita? ¿Sí? Entren ahí, por favor. ¿A dónde? Acabo de mandarlo en el WhatsApp. ¿En el WhatsApp? Ah, en el WhatsApp. Por favor, pásenle. Sí. ¿Game P? Se produjo un error desconocido. Denle otra vez. ¿Game P? Espérese, no, ya le voy a mandar el game pin. ¿Ya entra en la página? Sí. Vale, eso es lo que yo quiero. Ahorita le voy a dar el pin number. Y cuando le ponga el pin number, quiero que cada uno me vaya poniendo su nombre, ¿ok? O puede ser también un apodo, no hay problema. No entra. Es que tiene que poner el pin, sin el pin no va a entrar. No, no ponen el tablero para ponerle el pinetra o el número. Ahí está, tiene que volverlo. Solo ponga el que yo le acabo de mandar. Dele clic ahí y lo va a dar, le va a dar. Pues ponga la palabra, se lo voy a deletrear. Pero sin nada de www ni nada. Pongan K en su buscador. K, K as in kilo. A as in alpha. Espérame, que están fuera de... Ajá, pongan el browser, pongan Pero en Chrome. Google Chrome. En el buscador. El buscador. En Google, ok. Entonces, ahorita se lo voy a compartir mi pantalla para que vean cómo tienen que poner. Cajo. Miren lo que les tiene que salir. Ok. Ajá, y tienen que poner esto que les estoy señalando ahorita. Miren, kahoot.it. Yes. ¿Hoy sí? Kahoot.it. Sí, da, pero... Sí, ya aparece. Vaya, en la segunda opción yo les acabo de mandar el pin. Pongan el pin. Ya. Yeah. Le damos enter a este para entrar. Cuando usted le ponga en pin, le da enter. Y me van a ir apareciendo a mí. Muy bien, tengo Alf, tengo 618-1318, tengo Andrés,
Tengo a Kahoot.it.t, tengo a Lily, tengo seis, tengo a Heidi, tengo a Brenda. ¿Quién más tengo? Me falta. Tengo a Jaycee. ¿Quién más? Me faltan solo ocho. ¿Quién no puede entrar? Yo, Carolina. ¿Por qué, Carito? ¿Qué te pasa? No sé, me puse Kahoot.it. Kahoot.it. No es Kahoot, es Kahoot, con T al final. Ajá. Kahoot, ajá. Pusiste K-A-H-O-O-T.it. K-H. No, K-A. Por eso, K-A-H-O-O-T. T. Punto. Punto. IT. Enter. IT o IP. No, I de iglesia, T de tomate. Ah, yo puse IP. Ajá. Ajá, por eso. K-A-H-O-O. Punto. Ajá, T. Punto. IT. Dale. Ya, ahora dice que es PIN. Ajá, el PIN. El... Te lo voy a dar ahorita, Carito. Pon 618. 1318. ¿Lo tienes? 618-1318. Sí, dale enter y te va a pedir como tu nombre. Pon tu nombre o pon otra cosa que te identifique. No me deja entrar, me dice que cheque. Sari, ¿está aquí? Ok. Carolina, Jay. Después ya. Tiene que ver, Jackie, está bien, pues tiene que ver algo con tu buscador. Porque todos están aquí. Ya me vio a ti. A mí no me deja entrar. Yo tengo a Jackie, Carolina, Sari. Ah, pues tiene que ver algo con su internet, porque todos han entrado. Sí, yo no puedo. Va, no importa, pero vamos después a ver. Después del PIN, aparece el nombre, que ponga el nombre. Pon tu cualquier nombre, el que te inventes. Okay. Que tú te inventes. Okay. Después del PIN, Carolina, ponga su nombre arriba. No, la carita también. Ya está aquí. Caro ya está aquí. Yeah. Ah, bueno. Gracias. Muy bien. Vaya, chiquillos. Entonces, voy a hacer una cosa. Ya voy a empezar, pero acuérdense las instrucciones que yo les di. Ustedes, cuando yo empiece, solo van a ver los colores. No van a ver letras. Entonces, necesito que vean mi pantalla para que vean las posibles respuestas y en su dispositivo le den clic al que consideren ustedes que sea la respuesta correcta de acuerdo a lo que ven en mi pantalla. ¿Sí? Ok. Vaya. Okay. Otra cosa, lean bien las preguntas y te voy a contar que no tenemos ni un minuto tenemos para contestarlas. Entonces, esto se trata de rapidez y si la sabes, bueno, y si no, pues no. Pero no te preocupes que esto... Solo veo una pantalla verde, eso es. Exacto, porque todavía no he empezado yo. Por eso. Ah. Ajá, cuando yo... Pues yo estoy dando las instrucciones. Ya me veo usted ahí, que ya entré. Quiero ver si ya estás aquí, Karina. ¿Hay alguien que se llama Pepe? Yo. Ah, pues sí. Lali, Juanjo, Brenda, JL, Regina. Pues sí están 16. Yo, ok. Vaya, perfecto. Vaya, chicos. Entonces, esas son las instrucciones, ¿sí? Yo no, media vez empieza el juego, yo no puedo detenerlo. No puedo detenerlo. Entonces, vean mi pantalla para ver las respuestas. En su pantalla no van a ver las letras, solo van a ver los colores. Y usted en su pantalla va a darle clic a lo que usted considere que es la respuesta correcta. Vamos a ir viendo rapidez, vamos a ver conocimiento y eso se va a servir para evaluarse usted a ver cómo va. ¿Ok? Yeah. Vamos a empezar, chicos. Okay. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Y me dicen si la ven. ¿La ven? Evelyn, vaya, estamos aquí. Woo-hoo. Vaya, vamos a empezar. Pay attention, please. Adjective, yes, no, and WH questions we do. Lo que hemos estado viendo, chicos. Quiz. Where do we normally put an adjective in a sentence? ¿Dónde normalmente ponemos un adjetivo en una sentence? Before the noun, under the noun, before the noun, before the verb, or can be alone. ¿Cuál es la respuesta correcta? Verb. Yo no sé, no diga nada. Pero solo, hay que contestar solo, en el. Hay que. Ay, se fue. Hay que contestar en el suyo. Porque usted, en el mío, lo que como yo les estaba diciendo, chicos, en el mío van a ver las letras, en el suyo no van a ver nada. Entonces usted tiene que contestar. Ay, no, se fue. Ajá.
Yo les estoy diciendo. Eso no vale. Claro que vale. Miren, ¿quién dos contestaron este y seis malas. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver. Miren cómo va. Sarita, te felicito. Y Eddie, muy bien. Vaya, aquí están los puntajes, miren. Sigamos. Ya ven cómo es el juego, así que píquenle. Quiz. Do you like tulips? ¿Les gustan los tulipanes? Yes, I do like tulips. Vean que hasta el punto. Tiene que fijarse bien. Yes, I do like them. No, I don't like them. None of them above. ¿Cuál de todas las respuestas correctas? Ay. Ya no me carga esto a mí. Aquí. Nueve contestan. Bárbaro. Vamos a ver quién contestó el dos. Qué bárbaro. Ah. Muy bien. Sarita, te felicito. Luego sí de Ede. ¡Ey, Carito! Muy bien, vas en tercer lugar. Jaylee, Lali, excelente. Sigamos. Quiz. How do you spell this animal's name? ¿Cómo deletrea este nombre de este animal? Miren. ¿Cómo lo deletrean? Fíjense bien, hasta en los puntos, ¿eh? ¡Bárbaros! Muy bien. ¡Sarita! ¡Vas en tope! Pero miren quién contestó primero fue you y después Heidi. So, very good. ¿Verdadero o falso? Yes, no question. Is intonation raised up? Miren, ¿sí o no? En la yes, no question, ¿la intonación va para arriba, sí o no? Yes. Ok, no me diga, solo responda. No. No responda, porque va a confundir. Ay, tres dicen que no, qué bárbaros. Muy bien. ¡Ey! Sarita, ¿te fuiste al tercer lugar? ¡Yay, Carito! Ya casi va al primero. Continue, guys. Practice WH question with you. Answer the following questions, guy. Mira la question. What does the tiger eat? Contéstela. Es una pregunta, contéstela. ¿Cuál es la respuesta correcta de acuerdo a las cuatro que hay abajo? ¡Qué barbaridad! Solo dos contestaron que estaba buena. Mire la pregunta. What does the tiger eat? Estamos usando el auxiliar does. Por ejemplo, por lo tanto, el it va normal, pero cuando respondemos, ¿qué pasa con el it? Plural. No, lo trasladamos a la persona. Ah, ya ve que no es lo mismo hablar lo que escrito. Very good. ¡Carito! ¡Bárbara! ¡Woohoo! Los números pueden cambiar, chicos. Ya, sí, claro. True or false? Vaya. WH questions, intonation goes down, yes or no? True or false? ¡Yay! Lo felicito. Sí, va para abajo. ¿Cuánto lo he enfatizado yo, verdad? JL, volví. JL fue el primero que contestó, ¿saben? Pero Carito sigue invicta. ¡Yeah! Siete. Fill in the blank with the fitting adjective. Aquí, el adjetivo tienen que poner aquí en el espacio. Miren. The dog lives in a gorgeous doghouse, wooden, breathtaking and nervous. ¿Qué creen ustedes que es lo correcto? Miren qué lindo el perrito. Rápido. Es amarillo. Eso. Ah, qué lindo. Era la verde. En una casa de madera. Heidi, ¿fuiste la primera en contestar? La última, chicos, la última. Otra vez tienen que meter el adjetivo. Otra vez, miren qué bello. Ben is a obedient dog, happy dog, surprised or sad dog. Ah, sad. Yo no sé. Yo no digo nada.
puede ser o beaten or happy. No se veía happy. ¿Cómo no? Miren, no. Tercer lugar. You. Woohoo. Segundo lugar. Carolina. Yeah. And the first one is. Is Sari. Woohoo. Congratulations, Sari. Heidi y AJ, JL. Casi, casi. Very good. ¿Le gustó? Yes. Yeah, right. It's really interesting. Exacto. Pero ven que sirve para como autoevaluarse. Yes. Hey, yeah, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez, teacher. Ah, ya le gustó, ¿verdad? No, no, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso, mire, primero, y eso que yo les leía las preguntas, ¿no? Porque ustedes sí tienen que leérselas rápido, porque es tiempo. Entonces, si usted sabe, sabe. Si no sabe, no sabe. ¿Sí? Entonces, eso es para autoevaluarse, miren. Y siempre, ¿cuánto les he dicho yo que las intonation question del WH va para abajo? La just no question va para arriba. Y hasta les hago mímica, miren. ¿Ah? Ajá, pero ven que está chido, ¿ven que está bonito? Está bonito el juego. It's really interesting, sí, es bien interactivo. It's really interesting, right, Reggie? Ok, entonces eso lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Para más o menos. Vamos a tratar, Juan Luis, José Luis, perdón, de poder hacerlo al final de la semana, para más que todo hacer como un refresh de todo, ¿sí? Okay. Para que ustedes se autoevalúen. Vamos a tratar, dependiendo cómo vayamos. Yo creo que sí, pero este se podría decir que estuvo fácil, chicos. Los otros van a estar más difíciles. ¿Sí? Para conocer el sistema. Y esto no están hechos, esto los creo yo. Oh. Es un juego que los teachers tenemos, ¿verdad? Pero en ese caso es solo para teachers. Y uno los crea de acuerdo al contenido que ha visto en la clase. Y es precisamente para aprender jugando. Y a la vez para evaluarse. Tengo un montón. Tengo con Simple Past, tengo un puño. Entonces, vamos a ir creándolo, ¿sí? La otra semana va a ser más difícil, chicos. Porque la otra semana es la última, ¿saben? ¿Ya? Wow. Sí, el otro ciclo empieza. Yo creo que les mandaron un correo o algo, no sé. Sí, para escribirnos nuevamente. Empieza el 26. ¿23 o 26? Cualquiera de los dos. El 26 de noviembre, parece. Ajá, dime, Juan José. Tengo una consulta, porque la evaluación, por ejemplo, o la nota, uh-huh, esa creo que tiene que enviarse a algún lugar para que le validen a uno el otro, el sí, otro módulo. Tienes razón, o automáticamente lo tienen en la plataforma una vez termine. De acuerdo a su cuenta. Uh-huh. Ok. ¿Y quién lo envía a quién? No, se lo envía automáticamente a la administración. A Isafor, bro. Uh-huh. Sí. Entonces, uh-huh, cuando usted pase todo, le va a dar un certificado, ¿sí? Que dice que usted pasó. Entonces, usted tiene que ver en las semanas cómo va avanzado y cuánto va. ¿Se acuerda? Con los ejercicios y todo. Usted tiene su método para ir como calibrándose cómo va. Pero nota no se puede ir viendo en el transcurso del proceso. Nota no, solo porcentajes. Al final, cuando se hace el examen, es que usted va a ver su nota. Ok. Teacher, entonces, esta semana tenemos para terminar las cinco secciones. Ajá, hasta la otra semana tiene para terminar. Ah, hasta la otra. Sí. 21 o 19. 21. Sí. Pero no espere hasta el último, ¿verdad? Terminarlo antes. Ah, ok. No. Sí. Trate de avanzar durante la semana. Trate de avanzar lo más que pueda. O el fin de semana, si tiene más chancecito. Uh-huh. Dígame. Teacher, disculpe, ¿y el examen cuándo sería? Yo todos los días hago examen a ustedes. ¿Usted qué diría? Ah, ok, teacher. Ah, ok. Ni se siente. Vea. Mire, todos los días yo califico participation, califico speaking, califico writing, califico paying attention, ¿verdad? Cuando no les tengo que decir, Houston, tenemos un problema. ¿Vean? Muy bien, exactly. Yo califico todo eso. Ok, teacher. Y también la calificación que está cuando hacen los ejercicios y los exámenes en la plataforma es otra calificación. Okay. Eso sí,
porfa, termínenlo, porque si no terminan, no tienen el diploma. Si no tienen el diploma, no van a poder mandarle los papeles para que empiecen el otro módulo. O sea que tiene que terminar, por favor. Obligado. Yes. O sí, o sí. O exactly. Sí, o sí. Or sí, o sí. You have two options, yes or yes. Whatever you want. Cualquiera de si quiere. Muy bien. Si alguna pregunta, ya saben, si no puedo contestarla rápido porque estoy haciendo, estoy en otro, haciendo otras cosas de mi otro trabajo, entonces pueden ustedes apoyarse entre sí. No hay ningún problema. Teamwork. Oh. Magnífico teamwork. Muy bien. Sí, de hecho lo están haciendo y los felicito, ¿eh? Que han hecho un buen trabajo, chiquillos. Bien. ¿Les gustó, verdad? Very, very good. Very good. Very good. Ya ven que les dije que tenían que estudiar. Pero no se sientan mal de que, ay, yo sabía que era eso. Yo, se me fue. No, güey, no te preocupes. De hecho, fíjate que este juego, this game, es como, aparte que para retroalimentar lo que hemos visto, también te sirve para ver cómo estás. Sí, como una autoevaluación y decir, ups, en esto tengo que mejorar un poco o aquí tengo que meterle más, ¿me entiendes? Pero es como una autoevaluación que tú te haces, ¿sí? Entonces ya vas a ver que esta vez, la otra vez, no se te va a olvidar que el WH question, la intonation va para abajo, la just no question, la intonation va para arriba y no se te va a olvidar, ¿verdad? Que tienes que poner puntito, etcétera, porque yo hasta todo eso califico. ¿Qué pasó, Jackie? Mire, la otra semana va a ver de lo que acabamos de ver hoy, ¿eh? Esos adjetivos. Estúdienlos para que no se me vayan a ir en chueco. Sí. Yes, maestra. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. You see, a teacher's job is really interesting, but it's really demanding. The student's job, right? Happy weekend. Yeah, it's really interesting as well. Happy weekend. Ah, ya no quiero, ya no. Otras palabras con diplomacia. Teacher, ya me voy. Vea, ya cállese, teacher. Ya estuvo. No, en serio, sí. Muy bien, ya estuvo, miren. Y Evelyn. Okay, guys. All right. Bueno, sí, hoy ya me voy, Carolito, porque ya son las 10 en punto. Hoy sí, miren. Vaya, pues, chicos, les deseo un feliz fin de semana. Hugs. And kisses, and see you, okay? Bye-bye. Bye, guys.